forma de arreglar esto. ¿Piedra, papel o tijeras? No es Alex el León, no es Alex el cantante, es Alex Kidd y Miracleworld DX. Volvió este personaje que en su momento quizás hasta fue considerado mascota de Sega porque había sido lanzado en 1986 originalmente para Master System. Y acá lo tenemos nuevamente, esta remake de ese título justamente, que ahora hace que no solo vuelva el personaje, sino que también podamos disfrutar de esta aventura con una edición en alta definición totalmente rehecha y que seguramente promete estar espectacular. Un joven, no me dejaron leer, vuelve, es Alex Kidd, y ahí va a repartir piñas y a jugar al piedra, papel o tijera, porque sí, vuelve esa cosa que nos hacía agarrar la cabeza, el piedra, papel o tijera, cuando nos ganaban tan injustamente después de hacer los niveles. En ese momento la región de radiación sufría la amenaza de Shanken el Grande. En sí, Shanken es el villano de turno, el malo maloso que va a poner al reino pata para arriba, y Alex es quien tiene que detenerlo. Aquí es donde empieza esta increíble historia. Increíble, sí. Seguro que sí. Bueno, ya tenemos control, así que estamos nuevamente totalmente de acuerdo en que esto es el mismo juego, pero totalmente rehecho, ¿no? Porque empezaba literalmente así, me acuerdo. Creo que ya es hora de volver a casa. Espero que el maestro Nurari haya hecho algo rico para comer. Obviamente esos diálogos son algo extra, algo que no estaba originalmente. El salto así tampoco era obvio, pero el golpecito sí, con el punito que resalta ahí como algo increíble dentro del cuerpo de Alex, no como un puño, tiene el tamaño de su cabeza. No hubo manera de escapar, fue todo tan rápido, que extraño. Las cajitas, las bolsitas con dinero y las cajitas de signo de pregunta también, todo como lo recordaba. Más fácil es equiparse ahora las habilidades. Me acuerdo que tenías que pausar para ponerte el anillito, por ejemplo. Ahora ya con apretar triángulo, como apareció ahí arriba a la derecha, ya lo podemos poner. Los dragoncitos también están muy lindos. Ahora todo muy fachero, todo muy animado, colorido y bonito. Y obviamente seguimos muriendo al primer golpe, así que atente ahí, que ya la cagamos. Ah, bueno, pero me pusieron unos checkpoints acá. Antes era tomatela, todo de nuevo. Ahora por lo menos tenemos unos checkpoints que igual no se deja ver el checkpoint, no es que me avisaron que iba a haber un checkpoint ahí, pero parece que sí, había uno ahí. Seguimos recolectando. Cuidado, cuidado. Y claro, decía que este juego casi que fue comparado con Super Mario Bros. En su momento, por ser solo plataformero. En realidad no fue pensado para competir con el fontanero, sino que simplemente dijeron, hacemos un plataformero, y bueno, pegó por ser de Sega, por ser un personaje bastante interesante. Y otro dato curioso es que también nació en realidad como con la intención de ser un producto basado en Dragon Ball, pero como los creadores no consiguieron la licencia, Akira Toriyama en ese momento se ortigó, se ve, así que, hey, pará, no le pegaba, hijo de puta. Así que finalmente le cambiaron el nombre por Alex Kidd, y así quedó este personaje rebautizado. No recuerdo cómo iba a ser llamado originalmente, pero claro que no era Alex Kidd. Ojo, miren, ese cubito tiene una calavera. No lo presiones, Leon, por favor. Obviamente este primer nivel es en caída. Después empieza el juego en avance lateral. ¡Qué boludo! Yo sabía que me iba a pasar eso. Me estoy dejando un montón de cositas, pero quiero llegar al próximo nivel. Quiero llegar al de la motito, ¿era el que seguía este? ¿Puede ser? O más adelante, pero quiero llegar al de la motito. Y por supuesto, si hacemos tiempo, algún enfrentamiento de piedra, papel o tijera para ver cómo pierdo. Voy pensando ya que voy a elegir. Si mal no recuerdo, después había una forma de ver que iba a elegir el oponente. Había algún ítem que te lo revelaba, pero no, de arranque no se podía. Ojo con ese enemigo que requiere de dos golpes ahora. Quiero comida, comida. Ahí está. Salimos al mapita. Terminamos el primer escenario. Llanuras de mármol. Acá, por supuesto, está la tienda de ítems, si mal no recuerdo. Así es, un viajero hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí. Tenemos ahí la motito. Y nos alcanza, por supuesto que nos alcanza. Vamos, de una entonces. Y de paso, también ya me llevo un anillito para tener. Uf, uy, qué bien. Bueno, duró poquito.
Así es, ya no tenemos motito, pero por lo menos estamos regresando. Recordemos que en la historia el malo maloso convirtió a los habitantes en piedra, por eso estamos encontrando estos individuos acá, que igual nos pueden hablar, no sé cómo, no sé si emiten sonidos a través de la piedra, si pueden mover solo los labios, pero impresionantemente tienen la habilidad de hablar a pesar de estar convertidos en piedra. Eso no fue el caso para el personaje del Final Fantasy IX cuando lo convertían en piedra en un momento a uno, al principio del juego. Estamos casi todo el juego tratando de rescatar. No, casi todo el juego no, creo que en el segundo disco, tercero ya estábamos. Pero bueno, no estamos para hablar de Final Fantasy IX, acá estamos con Alex Kidd, que ha vuelto, volvió en forma de ficha después de tanto tiempo. Personajes que han caído en la desgracia, o que han caído en el camino, mejor dicho, que han desaparecido, hay bastante. Yo hay uno que quiero que vuelva, que es Croc, un juego plataformero en 3D. El Croc 2 me volvía loco y desapareció ese personaje. Y hay un montón más. No me gusta un poquito cómo Alex resbala bastante, digamos, en los saltos y en el piso también. Y eso me está haciendo pifiarla como recién. Me está haciendo pifiar mucho esa forma de resbalar del personaje. Y ya me estoy calentando. Se resbala demasiado rápido. En los bordes tenés que ir muy despacio y eso me molesta. Yo quiero ir rápido. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que ir lento? Pero bueno, creo que es también parte de tratar de hacer lo más fiel posible al original, el título. Hablando de remakes, remaster, hace poquito también jugamos la del Monster World 4. También bastante buena, esa sí tenía como una jugabilidad muy refinada, ya bastante todo retocado. No lo mantenían como algo más retro, con unas mecánicas que son un poquito más sucias, sino que ya todo limpito, todo bien, tratando de agarrar todas las bolsitas de monedas, que si bien podemos avanzar sin nada de plata, sin comprar ítems, son de muchísima ayuda. Imagínense que desperdicié esa moto. Si tuviera la moto ahora, hubiera pasado esto mucho más rápido. Ahora sí, estamos llegando al final de esta sección. Se prende la musiquita y aparece. Bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Algo está pasando con los aldeanos, debo ir a ver al maestro, Nurari. Antes tendrás que pasar por encima de mí. Ih, con gusto. Bueno, tiene una mano en la cabeza, o sea, ¿vos decís que elige la mano? Yo digo que sí. O me están jugando, me están haciendo la psicológica. Vamos a elegir tijera. La poderosa piedra, diría Bart. Pobre Bart, tan predecible. Siempre escoge piedra. Empate. Los dos se agarran la cabeza. Ay, ahora que... no sé, bueno, la poderosa piedra. Más vale que Bart no me falle con su consejo. Ay, Dios. Tengo unos nervios. Yo sabía que la piedra no hay que elegirla. ¡Piedra! ¡Papel! Pero tenemos otra chance, así que vamos a agarrar tijera otra vez. Vamos con tijera. Dale, loco, no puedo dejar ganar por un tipo que tiene una mano en la cabeza. ¿Sabes las que se debe clavar todos los días con eso? Otra vez empate, dos, tío. Ok. No nos pongamos nerviosos. Vamos que se puede. Vamos, Alex. Vamos con... bueno, papel. No lo elegimos todavía. Digo, este tipo no elige piedra ni de casualidad, ¿no? Vamos con tijera. No elijo más la piedra, me enojé. Todo musicalizado para que uno termine su decisión. ¡Vamos! Termine su decisión y la musiquita ya nos despliega la pantalla. Bueno, la final, piedra, papel o tijera. Elijan ustedes mientras miran esto a ver si la ganan o no, si la pifian o no. ¡Ay, no! Me quedó piedra sin querer. ¡Y ganamos! La buena piedra. ¡Nada le gana! ¡Qué ojete! Nunca hubiera elegido piedra y bueno, terminé ganando gracias a la poderosa piedra. Nos dan nuestra comidita y terminamos el nivel. Volvemos al mapita y avanzamos al siguiente. Muchas gracias. Esto ha sido Alex Kidd y Miracle World DX. Lo pueden encontrar para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y Switch. Y también PC. Llegamos a otro mundo marino. Nos vemos en la próxima.